Le sugiero que le cambie nombre a su canal de YouTube. A ver. En vez de Pepe Garza, póngale Pepiqui Garza. Pepiqui, compa Pepi. Pepe Garza, el rey Midas de la música. En Tengo Talento, Mucho Talento, los participantes se enfrentan a grandes retos. Y uno de ellos es convencer a Pepe Garza. Sin duda alguna, él es el juez más estricto. Sus comentarios pueden ser crueles, pero con un gran sentido del humor. ¿Y tu propia familia es la que te decía que te retiraras? Ah, sí. Estamos en problemas ya para que tu familia te diga, no, hombre, no cantes. Ahora yo tengo la culpa que el morro cante feo. No. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Cómo me duele, pero los oídos. En esta temporada, Pepe Garza es el encargado de recibir las llamadas de los ejecutivos de la disquera y les pasa el recado a los participantes de una manera bastante peculiar. Ok, Ana Bárbara, te mandan decir que sus hijos la necesitan más en su casa que el mundo en el escenario. ¡Ay, lo que han dicho! Pues dicen los ejecutivos, porque esta vez estamos trabajando para un grupo de una compañía de discos, que es Sony Music, dicen que sí funcionarías en el grupo. Sí, gracias. Pero con el micrófono apagado. ¡No! ¡Ay, no es cierto! Eso es, no es cierto, Don Cheto, ¿no? ¿Cuál es la decisión? Ajá. ¿Que sí? Que sí lo mojen, sí. ¡Agripino, no pasas! ¡Pápate! No es nada fácil que alguien lo logre convencer, y menos si se trata de algún cantante, pues debido a su gran experiencia y su trayectoria, ha visto muchos cantantes buscando oportunidades. Así que él sabe perfectamente bien quién en realidad puede ser un éxito en la industria. El nivel de esas canciones, específicamente los cantantes de banda de este momento, están bastante superiores a ti. Como yo estoy buscando a alguien que ya la saque del estadio, no te voy a dar el paso. De mi parte, yo no hay un paso. Les juro que la saco del estadio. Creo que pues eres un ejemplo para mucha gente. Yo, de canto no, ¿verdad? Pero como ser humano, definitivamente se te respeta mucho y se te quiere y se te admira. Así que él sabe perfectamente bien quién en realidad puede ser un éxito en la industria. Así que ya sabes, si tienes pensado participar en Tengo Talento, Mucho Talento, prepárate bien para que logres convencer al juez más estricto, pero divertido, de Tengo Talento, Mucho Talento. No, por favor, mira. Pásamelo, pero yo hablo con ella. Ah, sí, ok. Wow. Ok, yo les digo. Claro que sí. Que te pongas calcetines, Luis, que es un programa serio, por favor. Ah, los calcetines. O sea, le gusta rasposa, pero más gruesa, Don Cheto. Sí, esa rasposa está gruesa, muy aguda. Rasposa, pero delgada. Tú no es turitri. No, she's not turitri. Sí, porque tu papá ya es grande, yo creo. Su papá es grande, yo creo que va a tener unos 35. Vamos a ver. ¿Qué onda? Yo ya tengo pánico de ese. Ok, está bien, solo le comento. Dale. A Don Cheto. Los ejecutivos de Sony y Ana Bárbara, que no pensaron que fueras tan cruel con una niña. Y bueno, es... Hijos de la chica. Son los hijos de... Eso no fue por la bailada, mana. Chócala. ¿Qué me dicen aquí? ¿Qué? Yo, sí. Ajá. Se lo recuerdo con mucho gusto. Que Chiquis y Ana Bárbara, que ¿Ande? No se confundan, no estamos buscando hacer un trío, estamos buscando hacer un grupo. Ay. ¿Qué? Oh, no, sí, un grupo de... Ah, perdón, nos equivocamos. Sí, nos traicionó el subconsciente. Sorry. Que no me digas ganas de enamorar. Ay, el coro de las hermanas Silguerilla. Aunque tiene buena personalidad, todo lo que ya sabemos que tiene de bueno, vocalmente para mí no cumplió y yo... Le pongo fuera. ¿Y te has preparado o nada más esperaste que por así por casualidad te creciera tu talento? La playa que se venga todo el mundo. ¿Cómo? Mi gente nunca vaya que toquen esta canción. Lo que son capaces de hacer Ana Bárbara y Don Cheto para ver si los invitan al hotel ahí en la isla Catalina. Gratis. Ay, Pepe. Ay, estaba sabrosa, ¿no? Ganadora de aquí de Don Cheto. Pero como cantante, no. No te doy el paso. ¡Fuera! 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 Lo que debía mantener en secreto es más bien la voz. Hágate cuenta que no pasó nada. Mira, creo que se agüitó. Si es que canta poquito, aquí los nervios lo mataron. O sea, no hay. ¿Pepe? No, la neta no. Si te pasan, qué chido, para ver si me convences la próxima, pero por el momento...
no puedo pasar. Liberty, pero mucho. Entonces, okay. En el canto no la vas a lograr. Okay. Más o menos dije, es más bien como que, como si a un perro le pisaron la cola, así es. ¡Ay, Pepe! No sé, yo no lo doy un pase. Adelante. Ok, bueno, los ejecutivos llamaron, dicen qué chido que lo pasaron, pero como que les da miedo que pueda ser un psicópata o algo así. Va a ser psicópata. A lo mejor piensa que va a matar a los demás del grupo. Detalles, detalles. Sony Music. Sí. Bueno, lo mejor que ha llegado en esta temporada. ¡Wow! Muchísimas gracias. ¡Niño! Un honor para mí.